Os habla Fabiola Mecotebar, profesora de Derecho Civil y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Valencia. Hoy comparto la ilusión junto con mi compañera, también profesora de Derecho Civil, Dolores Masvadía, de presentaros un nuevo recurso del proyecto de innovación docente de la Universidad de Valencia llamado Manuales Jurídicos y Materiales Docentes 3.0, que ambas codirigimos. Se trata de un nuevo recurso docente para fortalecer los aprendizajes en materia especialmente de derecho de familia y sucesiones, aunque no solo, desde una óptica que consideramos muy útil y necesaria. Nos referimos al cine y a las series, aunque hemos decidido centrarnos en esta ocasión en las series. Y para ello tenemos unos invitados e invitada inmejorables. Su buen hacer y experiencia les precede. Son los culpables, en el mejor de los sentidos, de poner en marcha un proyecto conocido como Podcast Laboratorio de Investigación de Series y por dirigir Lab Series. Ahora eh, nos contarán brevemente cómo alumbraron y por qué, con qué objetivo este proyecto. Les adelanto que es una experiencia exitosa que queremos de algún modo reivindicar desde la universidad y en particular desde este proyecto de innovación docente. Por lo que anunciamos desde ya, eh, no sé si a su pesar, o <laughs> que seguiremos trabajando conjuntamente para acercar el cine y las series a las aulas y trabajar con estos recursos audiovisuales. Sin más dilación, paso a presentarles brevemente. Ellos son Aurea Ortiz Villeta, historiadora y crítica de cine y series y técnica de la Filmoteca Valenciana. Miquel Labastida, periodista, jefe de desarrollo digital de las provincias y crítico de televisión del Grupo Vocento. Y también David Brieva, librero, propietario de la librería Bar Levy, gestor cultural y experto en cómic e ilustración. No les mentía cuando les decía que era un equipo muy, muy preparado. Lo primero, lógicamente, daros la bienvenida. Bienvenidos, bienvenida. Eh, y la primera pregunta es de cajón. ¿Cómo surgió esta propuesta del lab de series? ¿Qué pretendíais cuando la generasteis? Me miran a mí mis compañeros. Hola, andas. pues nada, en primer lugar, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por tener en cuenta el cine y las series en esta propuesta. De verdad que, que nos encanta que se utilice para hablar de todas estas cuestiones tan importantes. Y nació del entusiasmo, claro, de qué van a hacer, de la pasión por las series. Descubrimos que cada vez que nos veíamos hablábamos mucho de series. En realidad, la idea fue de David, que dijo un día: ¿Y por qué no hacemos un podcast? Y nosotros dijimos: Pues, ¿por qué no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y, y, y lo hicimos. Y bueno, está ahí siete años de podcast. Tenemos ahí analizando series largamente, con contenido, dedicándoles mucho tiempo y con la idea sobre todo de pensar un poco en las series, no tanto hablar desde la producción o no desde el interior, sino de reflexionar porque son tan importantes, qué dicen de nuestro mundo, de nuestro presente y todas esas cosas. Íbamos siempre invitados y un día haciendo esto nació el lab de series y se lo dejo a mis compañeros, se lo cuenten ellos. Bueno, pues el Lab de Series en realidad es como una especie de spin-off, ¿no? De eso que hacíamos nosotros tres, lo que hicimos abrir un poco a la sociedad. Queríamos vernos las caras. Estaba muy bien imaginar quién estaba detrás de los eh, micrófonos, pero no nos apetecía el contacto humano, ¿no? Entonces, Lab de Series es un festival atípico de series, porque no hay competición, no hay estrenos, sino lo que nosotros nos dedicamos es hablar de las series con invitados de toda índole en Valencia, en la Filmoteca, como sede principal, aunque hay otras eh, sedes eh, alternativas. Que son La Mutante y, y Las Naves, pero nos gustaba mucho estar en la Filmoteca, que es como la gran casa del audiovisual y que creemos que ahí tenía cabida las, eh, las series. Y a partir de ahí pretendemos eh, invadir todo tipo de espacios, así que estamos súper encantados de la propuesta que nos bueno, has hecho. Ya hemos empezado por aquí, ya estamos sí, sí, invadiendo. Sí, ya estamos en la, en la universidad y que, y que nos, dejen, nos dejen. Bueno, pues bebiendo precisamente de esa experiencia que tenéis sumamente acreditada a lo largo de, de estos siete años que, que decís pues pretendíamos atraerlo uh, hacia bueno, al, un primer foco de, de interés que era el, el derecho de familia. Y nos interesaba eh, precisamente ver cómo esas series hacen la representación o efectúan la representación de la, de la familia. A nuestro estudiantado lo machacamos eh, a, es, contándoles ¿no? cómo a nivel legislativo, incluso judicial. Eh, la familia ha experimentado una notable evolución cómo se ha avanzado en derechos y obligaciones eh, entre los integrantes los mismos integrantes de la familia cómo ya no hablamos de familia modelo sino de modelos de, de familia muchos diferenciados amparados en la libertad en el libre desarrollo de la personalidad con el eje clave de la igualdad eh, y en el que por supuesto la mujer ha cobrado protagonismo eh, tratando de romper con todos los corsés que a lo largo de todo este tiempo eh, se le han querido poner ¿no? o con los que se le ha pretendido sujetar. Así que con esta entrada pues voy a ir eh, ¿no? eh, haciéndonos una, una serie de, de planteamientos a ver ese recorrido a través de las series como se ve. Y la primera es esta, lógicamente, ¿qué representación se hace de la familia en las series? Si apreciáis esa evolución que nosotros sí que explicamos como digo en las aulas a nivel legislativo judicial y, y en qué momento estamos es decir cuál es la representación mayoritaria que hoy o no o, o principal que hoy podemos ver eh, a través de las series sí claro eh, eso lo estudiamos bastante en nuestros análisis de series en el podcast no la la representación de, de, la, de en realidad de, de toda la realidad pero de la familia en concreto en las series es, eh, se puede ver perfectamente la evolución que ha tenido la familia a través de las propias series de televisión desde los comienzos de las series de televisión hasta ahora no eh, hablamos mucho nosotros de que cómo las series trasladan de manera casi inmediata lo que se puede observar en la sociedad a esa realidad que observamos en, en, en este medio, ¿no? eh, mucho más que quizá la literatura, que las películas ¿no? esto sobre todo lo observamos ahí recientemente. ¿no? como las series en, los, en el principio en lo que tiene que ver con la familia pues son ese reflejo pues, del status quo, de esa familia convencional, de esa normatividad y cómo poco, van, poco a poco van evolucionando y van introduciendo nuevos tipos de familias, eh, nuevas formas de, de, de estar en familia, y cómo son, quizá, los elementos culturales más transgresores. Habla de, de esas representaciones y de ayudar en el camino de la normalización. De que, de que esto nos parezca eh, más normal, ¿no? Eh, yo creo que, además, eh, son las comedias, yo diría, que, que las más interesantes a analizar en estos casos. Porque las comedias funcionan un poco como las caricaturas, ¿no? las, las comedias tienen como esa tendencia a exagerar los rasgos, ¿no? Entonces, cuando hablan de la normalización lo, lo hacen con esta idealización, ¿no? con el arma de, del humor, ¿no? que nos presentan como una situación ideal y cuando son transgresoras, son más transgresoras que otras series porque se, los puede, se lo pueden permitir a través de su humor. ¿no? Eh, si queréis podemos hacer un un repaso y empezar por el principio de cómo se esas, esas series, a mí los 60, los 70, esos comienzos de las series me quedan un poco lejos, esto va a parecer un insulto no lo es, por favor, Aurea, <laughs> pero podrías tú empezar por estas series que... lo, has <laughs> lo has dicho porque soy historiadora en realidad, ¿no? Exacto, vale, no, no, no porque estés más cerca de <laughs> ya, esa ya, época ya. ¿eh? En fin, no, a ver, es que lo que hay en origen, lo has dicho muy bien, esta idea me gusta mucho de la familia modelo y los modelos de familia, ¿no? De una fase estupenda Es que lo que había era un modelo de familia y claro, la televisión cuando llega, que empieza a comer en la reina de la casa y concentra a toda la familia ahí, claro, tiene un componente familiar altísimo y hace que de pronto eso sea importantísimo. Y lo que vemos en esas familias, en I Love Lucy, en Embrujadas, en Embrujada, perdón, solo una embrujada, o en, o en, o en Los Picapiedra, pica por, por ejemplo, en los dibujos animados, en los supersónicos, son familias nucleares, patriarcal, la mujer la ama de casa, los niños en su papel perfecto. Es que incluso, pues incluso los dibujos animados o las series de fantasía, no sé, pienso eh, los, los Adams, por ejemplo, ¿no? Como los son, monsters, sí. Los monsters siempre es el modelo de familia tradicional, ¿no? Eh, que, te puede, que es muy divertida, algunas son muy divertidas y siguen siendo, pero es verdad que están ahí, ¿no? Y lo iremos viendo, claro, conforme vaya evolucionando el audiovisual, el cine y las series, y lleguemos, no sé, a eso que han dado en llamar la edad de oro de las series, ¿no? A partir del 2000 y tal, cómo se empiezan a romper muchas cosas. Y antes se rompieron, pero digamos que ahora mucho más, ¿no? Los cambios sociales, las series los reflejan de maravilla. Uh -huh. Y al hilo de lo que decís, eh, si sí, las series y efectivamente lo estáis comentando, nos ayudan a representar y a visualizar esos cambios sociales en el seno de la familia que fuerzan, al, en algunos casos, la, la propia aprobación de normas o incluso a veces refuerzan la aplicación de las de las mismas. Incluso a veces consolidan eh, prácticas que contravienen o se apartan de lo que de lo que las leyes eh, establecen, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Es que yo creo que esa ha es sido una misión del arte siempre y aquí voy a llamar a las series arte, pero entendemos que es la misión de la cultura. Hay una parte que la cultura refleja el pensamiento dominante, pero hay otra que no. Eh, lo que hace es como avanzar temas... Porque provoca, porque, porque piensa en personajes y piensa en situaciones, y entonces lo que se hace es pensar cosas que atraigan al público o que planteen conflictos verdaderamente interesantes. Entonces lo que harán las series pues es plantear esos conflictos y muchas veces avanzarse a, sí. a, 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 a algunos que ni siquiera están del todo en el debate como tal, y, pero que van a estar de alguna manera. No sé, y en las series podemos ver divorcios cuando no había divorcios, ¿no? No sé, la serie Anillos de Oro, ¿no? Por ejemplo, que fue un momentazo aquí en nuestro país, ¿no? Cuando se aprueba la ley del divorcio, que causó mucha polémica, sorprendentemente, ¿no? Es una cosa sorprendente. Pero así fue. La serie de pronto normalizó la idea del divorcio porque ponía situaciones reales de gente. Ajá. Pues que parecía que eran tus vecinos y en la serie se canalizaba eso, ¿no? O, no sé, otros casos como, no sé, en el caso de Murphy Brown, aquella serie americana, ¿no? Una periodista, que de pronto la periodista, que era una mujer independiente, trabajadora, adulta, decide ser madre soltera, se monta un debate inmenso en la sociedad americana y el vicepresidente en aquel momento, Dan Quayle, sale diciendo que le ha traicionado y que, ¿a qué santo de qué? Un personaje de ficción decide ser madre soltera y se crea un debate enorme. Un debate que igual solo era político, pero es verdad que, que existía, ¿no? Y la serie lo que hace es pues, normalizar. De pronto, pues como Murphy Brown lo hace, cuál es el problema. ¿No? Entonces yo creo que ahí juega un papel importantísimo yo creo que la es que son una, una herramienta para entender es, es, esos cambios no porque cuando eh, los vemos en, en teoría quizá no 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 los, com, no los comprendemos del mismo modo así si nos ponen ejemplos reales que podríamos ser tú o yo mm -hmm. yo estoy pensando por ejemplo en verano azul claro. que hoy en día la tenemos como una serie costumbrista que incluso fíjate ha servido eh, para eh, campañas campañas políticas y verano azul en su día acumuló muchas quejas estábamos mm -hmm. en el principio de los 80, bueno que finales de, cuando se se gestó finales de, de, de los 70 y lo que hoy vemos como algo completamente asumido y normalizado. Y casi pues, naif. Eh, Efectivamente, y casi naif eh, con otros modelos de familia, porque en Verano Azul había distintos sí. modelos de, de, de familia que en aquella época eh, no estaban eh, bien vistos o no estaban del todo asumidos y normalizados. Mm. Y Verano Azul, Antonio Mercedes, lo que hizo en ese momento es ponerlo sobre la mesa y decir, puede ser tú, puedo ser yo o podemos ser cualquiera. ¿no? Entonces, está bien contemplar esto en perspectiva para ver... Eh, dónde estábamos y hasta dónde hemos llegado y esa normalización porque claro estáis hablando de, de, de algunos elementos que claro nosotros también trabajamos mucho en las clases no las que es familiares lo estabas comentando ahora no con una serie maravillosa como como efectivamente fue anillos de oro no que, que introdujo la, la realidad normativa del divorcio y todo lo que lo que lo que implicó o la idea de, de familias monoparentales ¿no? que está muy presente también cada vez más en las en las series pero hay veces que quizá algunos eh, digamos a, a algunas realidades más más complejas y sobre todo que, que generan también, eh, por qué no decirlo, vulneración de, de derechos fundamentales, también las series a veces las normalizan y, 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 y claro esto nos chirría un poco, ¿no? Por ejemplo, el caso de la gestación subrogada, ¿no? Eh, ¿Qué os parece esto? Es decir, que a veces esta normalización también de prácticas que nosotros eh, tenemos eh, prohibidas ¿no? en, la, eh, en el ordenamiento jurídico, jurídico español, pueden contribuir a que justo vayamos en sentido contrario. Esa cultura que decías tú al inicio... Yo, a ver, yo creo que contribuyen al debate. A ver, lo que pasa es que claro, en Estados Unidos sí que está permitida la gestación surrogada y lo que vemos básicamente son series que proceden de allí. Claro. Entonces ahí hay una cierta normalidad en esto, lo que es en cualquier telefilm que de pronto alguien decide tener un hijo tal sin mayores problemas. O lo vimos en Friends, lo pasa en este caso no había lucro, ¿no? porque Phoebe decide tener los hijos de su hermano, pero no hay ahí lucro, o sea, claramente no es una operación comercial ni nada de eso, ¿no? Eh, y es complicado, pero bueno, yo creo que las series lo que muestran es que el mundo es muy diverso y que esas cosas existen, aunque a nosotros no nos parezcan bien muchas de ellas. Eh, la, no sé, la, el cine, las series, las novelas no tienen la obligación de mostrar a seres puros y perfectos. Todo lo contrario, yo creo que más ricas son, cuanto más conflictos plantean y cuantas más actitudes a lo mejor distintas o muy diferentes a lo que pudiéramos hacer, nos muestran. Es ahí donde podemos colocarnos en el lugar de otros, entender determinadas decisiones, aunque esas decisiones sean horribles muchas veces. Y yo creo que eso es, es importantísimo, porque va yo creo que siempre a favor de la diversidad en todos los casos. no hmm. Yo creo que aparte en el ámbito del derecho es que tenemos mucha dependencia de Estados Unidos. Hmm. Claro. Y vosotros eh, precisamente lo veréis. Conocemos mejor cómo son eso los es. procedimientos eh, legales en, en Estados Unidos, cómo se celebra un juicio en Estados Unidos, que cómo se hacen aquí en en, en España. ¿no? Entonces quizá lo que necesitamos es suplir esa, esa carencia que se hagan muchas más series en torno al derecho y a la abogacía eh, nacionales para que nos empecemos a, a conocer mejor nuestros propios recursos porque a veces tiramos de, eh, sí, de idea eh, ideario sí. eh, americano completamente que poco o nada tiene que ver con el español. Y luego también que a la hora de presentar un hecho no hay una única forma de hacerlo estoy pensando hay infinidad de thrillers series policíacas que lo plantean en términos negativos, ¿sabes? en el término de los vientres de alquiler reales, ¿no? de cómo se están aprovechando de la debilidad y la y la y los problemas de muchas mujeres para crear esto, cómo se convierte en un negocio. Pues yo creo que las series son siempre muy diversas, entonces lo plantean sí. de muchas formas. Claro, sí. claro, no hay una realidad única no, a la hora de, de contarlo. no Incluso hay capas dentro de las propias series. Y claro, nosotros eh, trabajamos. Eh, bueno, cuando analizamos la familia, también vemos que la estructura familiar ha sufrido múltiples cambios. Esto también lo hemos visto a través del cine y de y las series. Hemos pasado de ver, eh, como una manera habitual, a familias amplias, extensas, donde bueno, pues donde estaban con no bueno, ocho basta, y todo exacto. Aquello, ¿no? y entonces, sí. entonces, pero no solo eh, progenitores e hijos por múltiples que fueran claro. estos hijos. Sino, sino que también veíamos integrados ¿no? los tíos, los abuelos, sí. todos con, con una unidad de convivencia que, que se rompe, ¿no? Que se rompe y que pasamos a familias nucleares con todo lo que eso supone o incluso a familias eh, sin, sin hijos directamente como una opción vital, sí, ¿no? Sí, no sí, ya sí. porque no hayas podido tenerlos sino porque directamente sí. tu libertad y tu autodeterminación ha decidido no tenerlos. ¿Muestran también las series esta, esta evolución de la estructura familiar? Hombre, claro, o sea, eh, tienes todos los tipos de ejemplos. Eh, hay series incluso en las que vas a encontrarlos todos, como pueden ser Los Simpsons, en la que. Vas a encontrar todos los ejemplos posibles. Pero los Insectos también es un modelo de, 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 de familia modelo. De la es familia un, no variada. ¿no? Fam... Bueno, eh, ellos, otro... ellos son un modelo, pero sí, luego es están. Luego pero... están las hermanas. Está Patti y sí. Selma, que son una madre soltera, otra una pareja lesbiana. Así, sí. O sea, hay todos los tipos, pese que para ellos es verdad que parten de una familia modelo. De la picapiedra de nuevo. Sí, sí. Y luego eh, tienes muchísimas series en las que tratan. Como decía Aurea, al final. La, 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 la más pintada, o sea, el, el procedimental de turno te va a sacar cualquier opción de estas, pero tienes series que se han dedicado a esto, por ejemplo, Parenthood. En Parenthood eh, cambian los roles de, de los personajes de la pareja, hay hijos adoptados, hay todo, todos los ejemplos que quieras. ¿no? Tienes Padres forzosos en su momento, era una familia con tres padres, y Madres forzosas uh -huh. mucho tiempo después, que, al revés, no le dieron una vuelta al. al a la situación y, y si vas, puedes encontrar pues en, como, como esos casos que decías todo, toda la realidad está expresada en las series de televisión muy, muchísimos ejemplos yo creo que el ejemplo perfecto del paradigma es Modern Family que además oh, se Mother ofrece como un producto mainstream pues ya entra la diversidad de... claro muy deliberada no pero que justamente yo creo lo interesante es que es esto es lo que ofrecen como normalidad o sea las series la normalidad antes era su embrujada lo que hemos comentado no las series sí. las familias nucleares estas patriarcales tal y ahora la normalidad es parejas gays eh, personas de distinta procedencia, hijos de otras parejas anteriores, esa convivencia constante. Hay ¿no? que es, eso, es, y además está sobre todo porque es una serie mainstream, o sea, con voluntad clarísima de ser, sí, sí, sí. de tener audiencias millonarias como tuvo y de ofrecerlo como es que ese es el mundo real, la sí. gente vive así y tiene estas relaciones. Y yo creo que es un ejemplo perfecto de hasta qué punto han cambiado las cosas, sí, sí. Bueno, o por mucho que luego pueda irse mucho más allá como otras series han hecho. Y luego, además, o sea, el epítome ya de la normalización son series como de Fosters, por ejemplo, porque podemos hablar de series más minoritarias, más pequeñas, pero cuando una serie como de Fosters tiene eh, a, do, a una pareja de lesbianas eh, interracial eh, como protagonistas sí. en ABC Family eh, durante cinco temporadas, que es un canal conservador, como su propio nombre indica, ahí ya sí que estamos hablando de normalización absoluta, ¿no? Hmm y luego tenemos es que hay, hay, hay varios ejemplos tú decías eh, la comedia que es que es una buena vía para, para iniciarse también la fantasía no las series claro. de vampiros eh, Baphyca vampiros estoy pensando que ya introducían estas 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 figuras mucho antes de que la sociedad eh, incluso hubiese planteado algunos algunos debates y yo quería apuntar el elemento infantil eh, por la parte que me toca. Eh, hay series de dibujos animados hoy en día que ya explican este cambio de, de tipos de familias y cambio de roles. Estoy pensando, por ejemplo, en Blueway, ¿no? que habla de nuevas paternidades y de eh, la relación, sobre todo, eh, diferente entre, entre la madre y el padre a lo que estábamos acostumbrados. Yo creo que hay cierta obligación en mostrar este tipo de, eh, de familias en todos los, los, los ámbitos. Y, sobre todo, pasan las series, porque quizá. En otros ámbitos, como hemos dicho antes, se hace de una ma manera más reduccionista. ¿no? Aquí hablamos del mainstream. Hay que estar, eh, puede verlo cualquier tipo de espectador y eso es súper importante. Y sobre todo que sigue sí que está la evolución, que el formato serie permite, claro, como tú vas a convivir con esa familia un montón de tiempo de tu vida en tu casa, eh, pues permite que eso lo veamos. ¿no? O contar los cambios sociales a través de una familia, como cuéntame, por ejemplo, ¿no? o claro, claro, claro. la familia vale. sirve para explicar eso, Pachinko, una serie coreana que nadie ha visto, pero que os recomendamos buenísima, muy buenísima, vivamente, haces, de verdad. Sí. O Jersen eh, que lo muestra en el futuro de manera, en fin, harto inquietante. Sí. Pero tal cual, coger a una familia y ver todo lo que está sucediendo ahora, cómo puede afectar en el futuro a esa familia. ¿no? Sí, sí, sí. Y a través de la estructura familiar la que va variando. Claro, y que va variando y esa familia que, que, que bueno que es una familia de aluvión, ¿no? donde sí. hay elementos de, de tal, hijos de aquí y de allá, es parejas, no sé qué, todo esto adoptados, lo que sea, cómo sobrevive ¿no? a todo eso y cómo la familia hmm. se va reconstruyendo constantemente. Tiene un detalle además, Jersen es fabuloso en cuanto a la integración de la diversidad y hasta dónde puede llegar que hay un momento en el que su hija va a, va a contarles algo a los padres y ellos piensan que va a salir del armario, para lo que están suficientemente preparados porque mm. esa situación ya se da y entonces eso entra dentro de la normalidad. Y lo que le dice es que quiere ser transhumana. Para lo cual no están eh, para nada preparados. Y o sea, nosotros, que, los espectadores, tampoco, ni nosotros. Nosotros. nos sorprende muchísimo. Sí, sí, sí. Con, sí, con sí, lo cual, la diversidad de la, familia, de la familia siempre va a, llevar, sí. va a ir más allá de lo que tú piensas, porque sí. lo que tú piensas que puede suceder, eso ya es normalidad. Sí. <laughs> es, digamos, integrar la diversidad sí. como, como un elemento de, de normalización y, además, perfectamente compatible con la idea de igualdad. Es que la igualdad y la diversidad no están para nada para nada reñidas, son perfectamente complementarias, se necesitan ambos. Y otra de las realidades acometidas que queríamos tratar, eh, acometidas por la, por la ley, es el tema de la identidad sexual, que sabéis que provoca no pocos conflictos de, de, de todo orden, ¿no? Eh, pero, pero que la identidad, eh, a, bueno a la luz de los nuevos tiempos sociales y políticos, que defienden la identidad sexual como un elemento inseparable de la, de la dignidad, del libre desarrollo de la personalidad, y que acometen la importancia de respetar dicha identidad también en la infancia, es decir, esto también se puede perfectamente en, en la infancia. ¿Reflejan las series este ámbito identitario de la, de, la, de la persona y en qué medida lo reflejan? Yo creo que cada vez más, ¿no? Es un tema. A ver, antes pues podía haber como el amigo gay, ¿no? En El Sexo en Nueva York está ahí el amigo gay, que es como un tópico y un cliché que la propia comunidad de, de LGTBI denuncia de ya está bien. O, o el, el gracioso, ¿no? El elemento gracioso, que también esto lo podemos ver en, desde hace muchísimas décadas. Y yo creo que ahora lo que se está haciendo es como, bueno, pues en aras es de esta normalidad que hablamos, de entender que una persona gay es una persona completa y que su identidad sexual es una parte, pero que el resto. No aporta elemento el cómico de la serie. Aporta elemento cómico. Efectivamente, ni aporta el elemento cómico, ni está ahí simplemente para ser un gay, está para un personaje, personaje más, completo. ¿no? Claro. Y yo creo que el mejor ejemplo está a a dos metros bajo tierra, que se lo voy a dejar a Mikel, que es su serie favorita todos los tiempos, y él la va a comentar. No, es, esto, esto está muy bien, porque efectivamente eh, los personajes eh, homosexuales, tradicionalmente, eh, su conflicto residía simplemente en su. En claro. su opción sexual, ¿no? En su identidad sexual. Y, y no iba más allá. O sea, al final no tenían problemas laborales, no tenían otro tipo de problemas familiares. Todo era en base a cómo asumían o manifestaban su, su sexualidad. Eh, y además vivido todo muy dramáticamente. Siempre dramático. Y siempre con finales también bastante sí. dramáticos, por, eh, por otra parte. Con lo cual, lo único que hacían los 90 en ese sentido eh, eran, eran terribles, también audiovisualmente. Porque, claro, lo que reflejaban era no salgas del armario, no intentes normalizar eh, esa vida porque a tu final va a, ser, va a ser terrible, ¿no? Bob Pop siempre cuenta la, la historia de eh, cómo él, su único referente en las series, era el hijo homosexual de eh, Blake Carrington en Dinastía. Y, y, y pensaba, madre mía, pues si él, que es rico, es guapo y tiene todo tipo de herramientas, Está eh, eh, sufriendo tanto y condenado a, a, a ese tipo de. le daban palizas, su padre le, 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 re, le rechazaba. ¿Qué me pasará a mí que soy un, un, un homosexual de clase, de clase obrera? Eh, es verdad que hay un ejemplo que cambia o que es determinante, que es el de David en A Dos Metros Bajo Tierra, una serie estupenda también en cuanto a, a conflictos familiares y que plantea una, un modelo de familia bastante modélico, ¿no? uh -huh. pero como. Eh, a, también las familias modéricas también han cambiado en los últimos años y esto, es, esto también es importante. Eh, lo bueno de este personaje de David es que iba mucho más allá su eh, conflicto, su arco narrativo de su propio eh, conflicto con, con la identidad. Una vez superado eso en los, en los primeros ca capítulos, vemos cómo eh, el, el personaje homosexual se enfrenta a, a, la, a, la, a la vida de, igual que otras personas con otras identidades sexuales. ¿no? Y esto es algo que luego se ha replicado en otras, en sí. otras series. Uh -huh. Sí, eh, aquí yo quería además eh, aportar el tema de. Lo ha comentado Miquel antes, pero es muy importante las series para jóvenes que vienen de la fantasía. El canal CW uh -huh. no es nuevo, lleva años haciendo esto, lleva haciendo series como Los 100, como Crónicas Vampíricas, en donde la diversidad es la moneda habitual uh -huh. de, de, de este tipo de series. Y, y son series juveniles, son las series que ven los jóvenes. O sea, que es, digamos que, que eso sí que ayuda a la, a la normalización, ¿no? Y, y luego que en esto siempre hay unas fases ¿no? que, que son las que, las que vivimos en, en la sociedad habitualmente, pero que las vemos muy bien en las series, como ese primer personaje con muchos que, que es muy estereotípico y con muchos prejuicios, luego ese personaje que va evolucionando como este David. Hacia ser un personaje más complejo y luego una normalización en la que el personaje que es gay está ahí, pero no se, puede, no, no se tiene ni que decir que es gay, simplemente uh -huh. es otro personaje más. Yo recientemente he visto una serie de animación japonesa, se llama Skip a Loafer, maravillosa, en la que eh, es la primera vez que, lo, que veo un personaje trans. Que es el tío de la protagonista que es trans y no se menciona en ningún momento. Aparece en todo momento mm. como un personaje más, ¿no? Eso pasa en euforia al principio, no? El personaje trans que sí. en realidad tú lo vas como pensando, pero no, no se centra en eso. Es una chica más, está allí del, de, ¿no? del entorno, y, y hasta que luego resulta que sí es, pero bueno, esto es algo de lo que es, pero es muchas más claro. cosas, ¿no? O series que también permiten la deconstrucción de los de los propios hijos, que a veces no, no es de abajo arriba, sino uh -huh. de arriba abajo. Es claro. decir, como, por ejemplo, transparent, no, claro. que no, no, no son los en este caso. O los progenitores, los que tienen que ajustarse a una realidad de lo que sus hijos les van a plantear, sino que son los, los propios hijos e hijas los que tienen que deconstruir todo su universo, porque el padre de repente ¿no? se reconoce como, como una mujer y quiere vivir. Cuando se jubila. Cuando o sea, se jubila, claro, claro, cuando se jubila es... dice ahora es el momento, hasta aquí he llegado y ya no puedo más, sí, sí. y soy una mujer, y eh, lo encajéis como lo encajéis, ¿no? Y cómo eso rompe ¿no? a, a la estructura pero hacia abajo, ¿no? O sea que también es muy interesante esto. Ahí había de todos modos un poco también constreñimiento ¿no? en, la, en las salas de, de guiones que parecía que este tipo de, eh, de dudas, de, de debates, de situaciones vitales solo ocurren en la, en la adolescencia, en la juventud, claro. ¿no? Y yo creo que todas las series también han presentado que este, estas realidades van más allá de una franja de, de, de edad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Transparente es, eh, es el ejemplo, hay otra como Grace and Frankie, ¿no? De uh -huh dos mujeres que se quedan solas después de que sus maridos las, les abandonasen porque han descubierto su sexualidad o han decidido vivirla con, con, con libertad, ¿no? O sea, quiero decir que eh, se, han, se han ampliado los puntos de vista y se han ampliado las franjas de edad. Y como ellas también acaban incorporando esa realidad y relacionándose sí, a la perfección con totalmente. ellos, ¿no? Es decir, es una, es una serie efectivamente maravillosa donde las personas mayores es verdad que no están tan frecuentemente tratadas desde claro. ese punto libertario de autodeterminación que yo creo que esta serie es muy Positiva en ese, y y, en ese y aparte es que arrojan eh, mucha realidad es que hasta ahora las series parecía que a partir de los digamos 50, que fíjate o sea pensar en, en los 50 años ya no existía, ya no habías ya vida, simplemente ya no había eras vida. el personaje secundario mm. eh, de, de, de reparto que aparte en el, no tenías un, un conflicto protagonista, simplemente eras de apoyo y sí. aparecías, pues Hola. bueno, el abuelo de médico de familia no que es lo que tenemos un poco claro. todos eh, en la cabeza no, ahora no, lo que nos están hablando es de esta nueva realidad, sí, sí. de que de esa generación también sigue te, eh, perteneciendo a la sociedad y aportando a la sociedad y sobre todo viviéndola eh, en, en primer plano claro, y hablan con normalidad de mm. la sexualidad de las personas mayores, es decir, de elementos, claro. lógicamente, que forman parte de, de, de una vida cualquiera, ¿no? Eh, tengas la edad que tengas, mm -hmm. y por tanto es sí. verdad que es, que es una serie que, que tiene mucha proyección. Perdona que el... insista aquí, eh, tengo que volver a dos metros bajo tierra, a la claro. madre de a dos mejo... metros raro. bajo tierra, Ruth Fisher, <laughs> que personaje. vive la, su sexualidad después de la muerte de su marido, que esta es otra realidad sí, que han exacto. vivido muchas mujeres, ¿no? Sí. Que una vez salen de ese eh, matrimonio más o menos eh, en, 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 al que estaba estu condenada empiezan a descubrirse a sí mismas como, como personas. Yo creo que ese personaje es fundamental. Pues en, en, al hilo de lo que estás comentando que viene muy bien, eh, os iba a plantear bueno, que dedicáramos también un espacio eh, en, en, en esta conversación que estamos teniendo sobre el cambio de roles y cómo el cambio de roles ha determinado bueno pues, pues Digamos un antes y un después, ¿no? En el tratamiento de la, de la familia, como la incorporación de la mujer al, al trabajo ha supuesto grandes cambios en el ámbito familiar, no solo porque ya hablamos de cuestiones de corresponsabilidad con una normalidad, de custodia compartida, ¿no? De, de, de elementos que nosotros trabajamos mucho eh, en, el, en el aula, también los cambios que se producen en el régimen económico familiar por, sí. por la incorporación de, de estos ingresos, que ya no solo vienen de, por, una, por una parte, eh, y que ha supuesto, eh, en este caso, por ejemplo, un repunte, ¿no? De, 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 de las cuestiones de separación de bienes no como opción de, de los cónyuges sin entrar en el debate que nosotros también tenemos a nivel legal sobre las opciones legales que, que en cada territorio existen y nosotros ahí eh, seguimos reclamando un derecho civil valenciano y una, y una mejor realidad normativa para, para los valencianos y las valencianas. pero bueno, dejando esto a un lado eh, sí que nos gustaría plantearos si estamos ante una descomposición real del modelo patriarcal y ante una consolidación en el cambio de roles. Si esto lo veis o veis aún una timidez en el planteamiento de estas cuestiones, de las series, ¿cómo lo veis. Yo que soy de natural optimista. Sí, lo veo. <risa> <risa> a ver, yo lo veo. Lo veo incipiente. Lo ¿no? Ve, no, pero sí que se ve, yo que sé, de las grandísimas sátiras que hay ahora en torno sí. a la familia. Bueno, no, ahora, ya antigua, así que el matrimonio con hijos no sé qué tiene muchísimo tiempo y era una serie que era. Perfecto. De reírse de la familia, ¿no? De una familia completamente trash o Seimles, o Family Guy, ¿no? Sí, es que, sí, claro, sí. hay tantas desde los dibujos animados. Rosanne, claro, Rosán mucho antes. Cambiase. Claro, ¿no? O, <laughs> sí, exacto, ¿no? Y Entonces, que matarla. <laughs> no, en el personaje, el, el personaje. personaje sí, sí, sí. Yo creo que eso, sí, que hasta ahí yo creo que, por ejemplo, ese auge de la sátira, ese reírse, sí. ahora también hay... Yo que sé, hay muchos discursos en torno a la maternidad entendida. Vale, la maternidad muy bonita, pero escúchame, tiene muchos problemas. Y esto también se está contando en las series, ¿no? Está ahí en las series, en las películas y en la realidad. Entonces, eso también se está contando. Entonces, yo creo que sí que. Y la hay... paternidad, ¿no? Y la y paternidad también. Y los también. Roles de, de cómo claro, se claro. Afronta en general, ¿no? La, sí. la patria potestad, que ahora llamamos la parentalidad positiva. Sí. Es decir, ya le hemos ¿no? acuñado también. Es que además eso hace que chirríe mucho cuando ves en series, esas así más convencionales, cuando pues, muere el padre o el padre se va y Entonces, la madre, dice, ahora serás tú, el hombre de la casa y chirría eso, ¿no? Ah. Esa frase que es absolutamente cliché, ¿no? En un montón de series familiares, policía y demás, eso la chirría absolutamente, ¿no? Justamente, eso nos chirría muchas cosas, esto mm. es buenísimo, mm. entonces las series pues lo con, no sé, con la libertad creativa lo que permite es que eso se cuente de muchas maneras, en dibujos animados, en sátira o en drama, y, bueno, de cualquier manera, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh, volviendo a un ejemplo que pusiste todo al principio, como lo has vuelto a sacar, el, el hecho de, 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 de familias o parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Uh -huh. Una serie de las más vistas de los últimos tiempos que es de Big Bang Theory, donde. Si exceptuamos el último episodio sí. donde destruyen todo lo que han construido hasta ese momento, si obvia, spoiler, spoiler, sí, sí, momento pero, bueno, spoiler. No, se puede ver igual. No, no veáis el último episodio. No pasa nada. Es, es precisamente un ejemplo de esto, de cómo Penny, la, la, la chica, es una, una, protagonista. una protagonista. Su decisión es la de no ser madre, ¿no? En, y es una serie, probablemente la comedia más vista de, mm -hmm. de los últimos 10 años, ¿no? Sí. Y, y es un ejemplo de, de eso, ¿no? De, de ese tipo, de ese tipo de familia. No sé, yo creo, yo creo que está, efectivamente, como dice Aurea sí que está ahí, sí que vemos ejemplos y, y eso no solo los vemos en pequeños personajes en algunos sitios, los vemos en, en primera plana de, de comedias y de... sobre todo comedias es verdad, Bien, pero, sí. pero de series... Eh, como no la ha sacado, sacado aún en Anatomía de Grey me estaba extrañando, digo, ¿qué te, ¿qué te pasa ahora, en ya? todos los podcasts siempre sale algo de... no, pero es que hay, sí, porque yo porque hay, alguien, un, claro. hay un personaje como Cristina Young que, de, que decide tener dos abortos voluntarios ah. a lo largo de la serie porque no quiere ser madre de ninguna de las maneras, oye, no pasa nada, se va, triunfa como médica, es un personaje completo y demás. Ahí se ve mucho, por ejemplo, una serie como esta que no es, no es considerada familia, pero obviamente hay muchas familias dentro y de todo tipo, y más en esta, que no paran de cambiar de pareja a lo largo de toda la serie, hay todo tipo de intercambios. Hay de todo, ¿no? Desde parejas gays, bueno, hay de todo, ¿no? Hijos de, 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 de todo tipo de procedentes, de todo el tipo de parejas y demás. Y en ese caso, el de las mujeres, hay una defensa una, mira, muy feminista en la serie, clarísima. Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver también con la incorporación de eh, mujeres a los puestos directivos en las cadenas y en las salas Como de, de guiones, ¿no? sí. El caso que ha puesto eh, Aurea es el de Sonda Reims y ahora mismo es, vamos, una de las personas que más manda en el mundo audiovisual y que hace política en sus series. Yo creo que esto es esto es importante. Igual no son series eh, eh, que hablan de familias, pero sí que están eh, dirigidas a eh, audiencias familiares y yo creo que esto es muy importante. Ha puesto el ejemplo de, de Anatomía Grey, pero también en Scandal se, uh -huh. se hablaba de, una, de un aborto eh, voluntario y no, no son series precisamente eh, que van a un público muy señalado, van a todo tipo de, de público, con lo cual, vamos, está la normalidad. Toda la última temporada de Anatomía de Grey es una defensa del derecho al aborto frente a la decisión del Tribunal Supremo en Estados Unidos, pero defensa brutal, es, una, es absolutamente política toda esa temporada. Y luego se ideas como, por ejemplo, las chicas Gilmore, ¿no? que también plantean uh -huh. ahí una, ¿no? una dualidad de modelos eh, muy, muy rompedora, ¿no? de, la, de la familia clásica, ¿no? el padre, la madre, todo, todo muy... ¿no? muy estás mujer... cogiendo todos los hitos, ítems de Aurea. ¿eh? <laughs> ¿Ah, sí? O sea, no, estás encajando directamente. Sí, me pues pues las chicas Gilmore. Gilmore bueno, sí, a mí también. No, pero es verdad, es que plantea esa idea de una mujer que es madre muy joven, pues, pues sin querer, pero lo es, la familia la expulsa, y entonces ella tiene que vivir sola con su hija, de, siendo quinceañera prácticamente, y es y lo que ya la recogemos cuando tiene una hija de 15 años. Y sí, yo creo que muestra bastante bien eso. Y el matrimonio no necesariamente como algo deseable. De hecho, al final, en la última, última temporada, que en fin, un poquito floja, que ya que hicieron, cierta decisión que se toma y era como: no, esta serie no es esto. No, no es esto. No 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 es no. esto". La serie habla de lo que quieras y déjate de esa tiranía, ¿no? De, de ser madre como tal. Mm. Mm -hmm. Bueno, eh, aquí claro, la realidad, pues, estábamos planteando esos cambios que introduce la incorporación de la mujer al trabajo, pero es verdad que la realidad nos dice que las mujeres siguen al frente de los, de los cuidados, ¿no? que sus jornadas, sus carreras profesionales se sienten, eh, se resienten por ser eh, principalmente ellas las, las cuidadoras. Eh, hay otra serie maravillosa que es This is Us, eh, uh -huh. que bueno, yo creo que es una, un, una serie que al final ¿no? eh, refleja también la importancia de los, de los cuidados y refleja muy bien la bueno, la, la libre decisión de quien quiere ser cuidada, de qué manera quiere serlo eh, y, y cómo eso fuerza y, 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 y genera conflictos también mm. dentro de la, de la realidad familiar por atender y respetar la voluntad de, de quien llega al momento de los, de los cuidados. ¿Qué pensáis? ¿Las series también consideráis que incorporan la dimensión de los cuidados en clave de derecho o incluso de libertad de las personas o esta no lo tengo tan claro, porque yo creo que hay como casos más concretos, pero no creo que sea algo que se detecte tan fácilmente este cambio de roles, ¿no? Mostrar hombres cuidadores, eh, que sí que los hay. Habitualmente gays, estoy pensando ahora que la mayoría hay un cliché también ahí, ¿no? Con el hijo gay que sí cuida de la madre, ¿no? Que es otra vez un cliché asociado sobre todo a los hombres gays. Quizá no tanto, aunque supongo que es algo que irá viéndose sí. probablemente porque... Porque esto se va a producir, aunque este yo creo que es uno de los cambios que más lentamente se está produciendo en la sociedad. Hemos hablado de muchos, pero sí. probablemente este de los cuidados, el del ámbito estrictamente doméstico. El envejecimiento, ¿no? Cuesta claro. Que, que, que cale. Sí, el ámbito estrictamente doméstico, el que sí que es dentro de casa, sí o sí. Yo creo que se, se está... Se está, pues está costando. Yo creo que también está costando a la vida real. No sé, está costando eh. que se visibilice, aunque cada vez hay más hombres cuidadores, esto es cierto, y que asumen otros roles distintos. Yo creo que en las series se eh, está costando. Sí que está, yo creo, personajes masculinos, pues... Pues menos tóxicos, sin duda, o personajes masculinos que sí que aceptan ¿no? una masculinidad diferente y no basada en esta idea del triunfador y de el mundo es mío, no y este tipo de cosas. Pero yo creo que les está costando tal vez más. Yo ¿no? pensaba en el método Kominsky sí, que sí. no es exactamente un ejemplo de lo que estás planteando, pero bueno, sí que podemos atisbar ciertas realidades. No, pero el que cuida a su bueno, mujer, ¿no? El es que, personaje hablo por de eso, de porque es el que sí, cuida de, sí, de, sí, de, de, de la mujer. Pero igual es que, también eh, no está... quizá ellos dos no son personajes representativos, ¿no? Sí. En el, en el mm. ámbito de cualquiera nos podamos sentir representados en ellos, ¿no? Tienen un estatus económico, eh, económico que no tenemos... Mundial, claro. eh, que no tiene la mayor parte de, de la sí. sociedad, se, se, se dedican a, a profesiones eh, que tampoco eh, resumen lo que están viendo los, los espectadores, pero bueno, pueden ser un, puede ser un principio en el, que, en el que reflejarse, ¿no? Y sobre todo es muy importante en esta serie que sean dos hombres mayores los, los protagonistas. Yo creo que esa es la, como la... la barrera que, que ya se ha derribado y a partir de ahí lo que queda por hacer es que eh, vamos a explorar un poco eh, los conflictos y realidades de, de la gente mayor. ¿no? Claro, no podemos terminar eh, un espacio así un poco, vamos a decir, grandilocuente como este que pretendemos, por, por ser el primero, ¿no? sin hablar de la violencia en el seno de la, de la familia, de la violencia contra la mujer, pero también contra la infancia. En muchos casos, pero no siempre, la violencia contra la infancia para hacer daño a la mujer, ¿no? La llamada violencia vicaria, que también explicamos. La violencia es una constante en, en la sociedad, en nuestras vidas, en las, en las realidades familiares. Lógicamente, toca seguir luchando, desgraciadamente, contra la violencia ejercida sobre las mujeres, sobre las niñas, contra la violencia de género y también contra quienes niegan la existencia o cuestionan su alcance. ¿Creéis que las series nos ayudan a prevenir la violencia? ¿Qué reflejo tiene la violencia en las series? Yo no sé si prevenir es como una palabra muy... Grande, ¿no? Que una serie a ver, yo Deberían ayudar, ¿no? En no, a este ver, sentido. es que a veces pensamos, yo cuando se piensa en términos de cómo las series o las películas pueden influir en la sociedad, parece que es como un acto inmediato, ¿no? De algo así, que ves una serie y de pronto ya lo has entendido y tal. Claro, no funciona así, funcionaba por acumulación. Yo creo que todo lo que estamos hablando lo demuestra, ¿no? Que tú vas viendo cosas, o viendo comportamientos, vas entendiendo que la realidad es diferente y que la gente hace cosas muy distintas y va funcionando un poco así. Sí que es verdad que yo creo que es un tema que está cada vez más presente de manera más cuidada además, ¿no? Y como intentando matizar, intentando explicarla bien, intentando que se entienda y sobre todo mostrándola, que hasta ahora eran... A ver, porque yo creo que hombres tóxicos ¿no? y relaciones tóxicas hemos visto muchísimas, todo el, el amor romántico está en gran medida basado sobre eso y hemos visto infinidad de películas y series. Pero es verdad que yo creo que ahora sí hay una voluntad de mostrarlo, de, 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 de que se vea, ¿no? En el, en series, pensando en Euforia, en Big Little, en lies. Big little lies. Sí, claro. yo creo que ese ejemplo es, es, es determinante. Y es determinante, igual no para la prevención, pero sí para que eh, muchas mujeres se sientan identificadas es. con las protagonistas y sepan que son mujeres maltratadas y que hay soluciones a. A esto, porque yo creo que, que lo que sirve en las series a veces es para reconocerse, en decir, es sí. que soy una mujer maltratada. Sí. Igual no y quiero decir, y no era consciente que soy una mujer maltratada. Incluso muchos hombres soy un maltratador, y yo no soy consciente de que soy un maltratador. Y yo creo que esto es importante. El gran ejemplo es sí. Big Little Lies, pero bueno. Y la ha sororidad que se produce ahí, ¿no? Que es, sí, que es muy importante también. Sí, yo creo que esta idea, sobre todo, de, de verse en la serie, que no la hemos acostado ahora, me parece esencial. Claro. Es una idea, yo creo que centrada en lo que ocurre con todas las ficciones, esta. Por eso existen, por eso desde siempre hemos hecho ficciones y no podemos vivir sin ellas, porque son formas que nos reconocemos ahí, pero a veces también nos sorprendemos, ¿no? Decimos, ay, caramba, esta soy yo, ¿no? <laughs> y claro. no me lo esperaba, yo creo que ahí cumple una función muy terapéutica y muy útil, vamos a decir. Bueno, salud. eso en, en la realidad LGTBI ha sí, sido fundamental. fundamental, durante muchos años eh, no existían ventanas en eso las que es. verse reflejado y yo creo que las series y el cine, pero principalmente las series, porque son de consumo uh -huh. más eh, eh, inmediato, servían para, para ver que no estaba solo, ¿no? Sí, pues qué deciros, que ha sido un placer teneros aquí. Eh, que muchas gracias a los tres que espero que nuestros oyentes hayan considerado sugerente, interesante y sobre todo útil este espacio, como dije al inicio, nos emplazamos a futuro a seguir trabajando con el cine, con las series y con cualquier material audiovisual que nos ayude a explicar, en este caso contenidos de, de familia, de sucesiones o de otros ámbitos del derecho que nos apasionan por igual como los derechos reales o los derechos laborales, así que muchas gracias y seguimos. Gracias a ti. Muchas gracias. gracias.